Todo el mundo considera este como lo peor de Master Duel. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Y esta vez vamos a hablar un poco acerca del peor evento que ha salido en el juego, el Festival de Sincronía, que ya muchos han hablado de lo mal que está, lo mal hecho que fue pensado. Y es que había detalles que desde un principio habíamos visto, pero otros detalles que conforme fue avanzando el evento, notábamos más y más. Entonces, primero que nada, este evento sabíamos que iba a ser un poco más caro de lo que es los otros eventos, bueno, comparándolo con otros eventos, principalmente porque sabíamos que no nada más teníamos que gastar en el extra deck, por ejemplo, si nos hacían falta sincros, gastar en ellos, no es como el evento Exit, que nada más conseguíamos unos cuantos Exits, y listo, ya era suficiente, podemos usar cualquier deck básicamente, sino que en ese también necesitamos cosas del deck principal, que son los cantantes. Entonces, sí o sí vamos a tener que invertirle un poco, ya sea para construir un deck desde cero, o por lo menos para conseguir un poco de cartas buenas que pudieran ir en nuestro deck y poder hacer sincronías. Entonces, si pensamos en el evento Exit, pues nada más conseguíamos los Exits, listo. Y obviamente comparando con el evento NIR, ahí pues como eran NIR teníamos un montón para gastar, incluso podíamos hacer varios decks y no había ningún problema. Pero aquí, oye, pues la mayoría de las cartas de los cantantes que son muy buenos son SRs. Y por ende iba a ser un gasto más grande y por ende la mayoría de las personas lo que hacen es simplemente, bueno, como yo nada más estoy agarrando este deck, el deck de los Velociroids, los Speedroids, para no tener que gastar ni una sola gema. Básicamente estoy usando el deck prestado. Pero hay otras personas que simplemente se fueron a la otra ruta, que es armarte un deck que no necesite SRs o URs, o que necesite muy pocas SRs. Pero si te vas a esa ruta también no vas a tener tantos monstruos sincros, porque la mayoría de los buenos son URs precisamente. Entonces ya son dos cosas que se juntan para crear lo que es, pues me hago un deck anti-sincro simplemente. Y esto es lo que la mayoría está usando. Decks que no necesiten sincro. Y es ahí donde volvemos a lo que es la carta de prohibidas ilimitadas. Porque la verdad es que no tocaron las suficientes cartas para poder evitar eso. En los primeros eventos, en el primer evento Exit, lo que pasó fue que muchos simplemente usaron cartas de Autoborn. A mucha gente no le gustó eso debido a que pues no estaban jugando el evento. Pero oye, por lo menos en esa situación uno podía ganar esos duelos y no perdía tanto tiempo. O sea, aunque dijeras, no, pues es que no me gusta no jugar el evento, pues por lo menos perdías uno o dos minutos porque las personas se suicidaban tan rápido que podías irte al siguiente duelo. Y lo bueno es que en esa situación Konami arregló para que pues no fuera tan guau, no te diera tantas recompensas el hecho de estarte suicidando. Entonces ya era lo mismo si ganabas, o sea, si te esforzabas en ganar, a lo que era si te suicidabas. Pero ahora, en este evento, no limitaron tanto las floodgates, o sea, las cartas que te impiden jugar el evento. Eso quiere decir, cualquier carta como Nibiru, por ejemplo, que es un monstruo que conforme vaya haciendo más invocaciones, va a poder caer. Y desgraciadamente, Synchros quiere hacer eso. Quiere hacer muchas invocaciones, digo, de plano el primer monstruo más el cantante para hacer el primer sincro, pero luego también quieres evolucionar ese sincro a otro sincro. Entonces ya ahí es donde sí o sí, nada más hacer dos invocaciones sincros, ya prácticamente te hace caer un Nibiru. Entonces creo que todos están de acuerdo a que debieron de haber limitado más las floodgates. Pero no nada más eso, también el deck que más está usando, el True Draco. Los verdaderos Dracos. Y esto es porque este deck simplemente se llena un montón de floodgates. O sea, los mismos monstruos y sus cartas de magia son floodgates. Te impiden hacer tus jugadas. Y lo peor de todo es que prácticamente todo el deck se arma con puras Ns y Rs. Las únicas Srs o Urs que existen están limitadas o prohibidas. Y por ende, el deck se vuelve muy barato. Entonces, esto es lo que la mayoría está usando. Y por lo que la mayoría se está quejando. Ahora sí tiene mucho más sentido el hecho de que la gente se queje de, no, pues es que no se está jugando el evento, porque efectivamente estas cartas no están haciendo sincronías, simplemente están impidiendo que haya sincronías. Entonces, aquí es donde pasamos a cómo puede Konami mejorar este evento, digo, para el futuro. De todas maneras, ya sabemos que lo más probable es que no vuelvan a repetir el evento sincro,
pero que también esto sirva para mejorar el siguiente evento. Digo que el único evento que nos hace falta es el de fusión, y no va a ser tanto problema porque, como dijimos, ejemplo Nibiru, pues estos monstruos no tienen que caer al campo para poder invocar por sincronía, sino que pueden hacerlo desde la mano usando nada más una carta de fusión. Así que puede ser muy parecido al evento de Exit. De todas maneras, sí tienen que limitar un poco más de cosas, y estoy seguro que ya Konami va a aprender de ello. Pero bueno, cosas que sugiero que se hagan. Número uno es poner bonos por la invocación que esté en ese momento. Eso quiere decir, ahorita está sincronía, cada vez que hagas una invocación por sincronía te voy a dar puntos extras. Y obviamente puntos extras quiere decir más recompensas a la hora de salir del duelo. Obviamente esto no impedirá que la gente use otro tipo de decks, pero por lo menos va a incentivar un poco más a que sí quieran jugarlo. Es prácticamente lo mismo a como le hicieron con el antisuicidio. Oye, pues no lo podemos mejorar ahorita, pero te pongo más puntos por ganar, y pues por perder siguen siendo los mismos. Entonces es muy parecido esta forma de arreglarlo. Es decir, cada vez que hagas tu primera invocación sincro, son 300. Segunda invocación sincro, 300. Y así sucesivamente para que puedas conseguir más recompensas. Haciéndolo una buena motivación, haciendo que puedas farmear un poquito más de gemas debido a que sí estás jugando el evento. Vale, luego la siguiente que sugiero es que sí baneen o limiten cartas en pleno evento. Digo, una vez hablamos de esto y pues sí sentíamos que era un poco duro por el hecho de que si ya gastaste en un deck, o sea, imagínate haber gastado en un deck para poder jugar el evento y que luego te lo baneen, pues sí, va a estar un poco complicado. Pero bueno, la verdad es que pues si ya estamos jugando un evento que se supone que tiene que ser de cierta manera, pues deberíamos de esperar que de cierta forma nos vayan a tocar el deck. Y tampoco, no estoy diciendo que prohíban las cartas, sino simplemente limitarlas. Ejemplo, tu Draco, no necesariamente prohíban esta carta que ya está limitada a uno, sino simplemente te limito las demás cartas. Ejemplo, te limito las cartas de magia y trampa, todas a uno, y ya con eso, oye, pues sí, ya está mucho más difícil. Te limito Skill Drain, por ejemplo, todas las demás Floodgates, lo mismo. Digo, no creo que si alguien le invirtió en Nibiru se queje porque, ah, no, es que me la limitaste para el evento. No, pues obviamente la puedo seguir usando en el PvP normal. Y es otro punto, o sea, si es un evento, pues al final no importa tanto. O sea, tu inversión sí la vas a poder usar fuera del evento. Entonces, por eso no siento que sea tan doloroso el que baneen o limiten en pleno evento. Pero bueno, sé que este tema sí va a ser un poco más controversial. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, díganme cómo mejorarían también ya los eventos para futuro. Lo estaré leyendo, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho para aparecer de más videos de Yu-Gi-Oh! Master Duel, más noticias y más cosas que se vengan del juego. Nos vemos en la próxima, bye bye.